En estos momentos nos encontramos en pleno corazón del puerto de Manzanillo, el arribo histórico de un crucero turístico aquí al centro del puerto, al nuevo muelle de cruceros. Pero pues todo luce muy bien, a excepción de los problemas que tienen nuestros amigos taxistas, problemas pues muy serios los que nos están expresando en estos momentos. Vamos a hablar con algunos de ellos. ¿Tu nombre? Víctor Palacios. ¿Se sienten ustedes relegados, Víctor? La verdad sí, lo que pasa es que no nos dejan trabajar. Ya, como dijo compañero, nos están relegando. Más llegamos a las mismísimas puertas del barco y ofrecemos el servicio. Ahora nos han dejado hasta el último, como ves ahorita. Están las unidades de transporte federales adentro, nosotros somos hasta afuera. Sin posibilidades de poder crear un buen viaje. ¿Ha venido alguna autoridad de transporte del estado a dialogar con ustedes, a hablar con ustedes? Hasta ahorita ninguno se ha acercado. Solamente se acercan para llamarnos la atención y revisar los equipos que estén todo en orden, pero si no te hacen folio y te sacan del lugar. Incluso alguno de tus compañeros estaba hablando de una medida radical. ¿Tu nombre, por favor? José Marcelo. ¿Qué sucede, Marcelo? Pues yo pienso que sería bueno negarles el servicio, a ver qué es lo que haría la Delegación de Transporte de Turismo, para ver si podrían llegar a un acuerdo entre tanto los taxistas como los tour operadores. El problema que tienen ustedes es que no les permiten el acceso al antiguo muelle fiscal y ven que hay otras unidades que ya están incluso iniciando los viajes, se están cargando y ustedes están como el chinito. Nomás mirando. Y aparte de eso, normalmente los mismos de las agencias y los tour operadores relegan al taxista, le dicen que no sabe inglés, que no conoce el estado, que nomás, que no tomen un taxi porque lo van a robar. Que no nos dejan entrar al muelle turístico. Y el detalle que dicen que ahorita pues es zona federal, y siendo que nosotros no tenemos acceso también al puerto allá cuando estaba en la llegada de los cruceros en San Pedrito, y nos daban la oportunidad de entrar allá, y también es un recinto federal. Y hoy dicen aquí que no, que porque es recinto federal, entonces ¿a qué estamos jugando? Sí, es cierto, nos tienen muy marginados, ya que no podemos sacar ni un servicio local. A pesar de todo, pues somos servicios de primera calidad, de primera clase, que conocemos bien nuestro estado, nuestras localidades y nuestras costumbres. Sobre todo tenemos unas tarifas muy bajas a comparación de los otros tours. ¿Qué le solicitan ustedes a las autoridades? Pues que nos apoyen más que nada en calidad de servicio y que nos den la oportunidad de estar también junto con los tour operadores, porque no somos otras cosas más que prestadores de servicio. Si la gente no se merece que se le niegue el servicio, simplemente que haya una competitividad igualable, equivalente, parejos, y pues que no nos digan que no somos gente capaces, ¿verdad? Que no lo releguen, así es, y que sí tenemos la capacidad como ellos la tienen también.